una semana más a Diario Salir Anoche tuve un sueño Un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas en emisión para www.cleradiotv.es Radio Cadena Española Madrid Armonía Duero de Tordesillas Diámetro Radio de las Islas Canarias Turia 78 de Valencia Radio Sur FM de Córdoba y Vicu Radio de Galicia y os recordamos que estamos también en la TDT Canaria eh, para todo el archipiélago, en el canal 33 de la mano de Diámetro TV. A todos los oyentes y televidentes, un cordial saludo desde Madrid. Ya se nos podía ver en streaming, pero ahora también somos televisivos. ¿Y te sigues comiendo la W? Me como, es, que tengo, es que no he desayunado tú. No lo, me lo digas más porque me voy a comer las tres W, ¿no? Pero bueno, que yo estoy muy contenta. Eh, querido por eso de estar en, en la tele. Bueno, Joder, y, y, y más teles que vamos a estar con el tiempo. Empezamos otra aventura radiofónica, seguro que cargada de formación, información y entretenimiento de la mano de nuestros invitados. Pues sí, ya sabes, Fernando, que nuestros invitados siempre nos sorprenden en cada programa y nos dejamos, y no dejamos de aprender cosas nuevas. Con ellos. Si hacemos bien nuestro trabajo, espero que les ocurra lo mismo a nuestros oyentes y uh -huh. a quienes nos vean, que, que aprendan muchas cosas todos los días. ¿eh? Tú, si lo haces bien, lo mío es cuestionable. ¿A dónde nos lleva nuestra aventura de hoy? Hoy vamos a hablar de seguridad ciudadana y de la policía nacional y de música con un cantante que nos llega desde Italia. Y para hablar de ello, ¿quiénes nos acompañan? Pues hoy nos van a acompañar Alfredo Perdiguero, sub, subinspector de la Policía Nacional y Sandro Jacobe, cantante y compositor italiano que está en Madrid porque ha venido a dar tres conciertos en Valencia, Valladolid. Y, y aquí en la capital a partir del día 7 de este mes. Luego vamos a daros más detalles. Muy bien, pues antes de empezar, y como hacemos siempre, vamos a recordar que Diario Salir, Anoche Tuve Un Sueño, nació de la colaboración de Diario Salir y Anoche Tuve Un Sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilos, pero con objetivos comunes. El optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con su sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Pues al lío, que ya tenemos en el estudio a nuestro primer invitado. Hoy, queridos oyentes, vamos a hablar de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, de sus funciones y de las complicaciones que pueda tener el ejército de esta... El ejército o el ejercicio. El ejercicio. Uh, ya estaba yo policía nacional, el ejército, Ucrania, chicos de verdad, Rusia. Perdonadme este sí, sí, sí. pero estoy yo el ejercicio de esta profesión. Y para ello tenemos en el estudio de Clear Radio TV a Alfredo Perdiguero, subinspector de la policía nacional. Bienvenido. Gracias. Alfredo. Gracias Alfredo por estar aquí con nosotros en diario salir. Anoche tuve un sueño. Un placer. Faltaría más. El placer es nuestro. Vamos a decir que ha sido portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP) y del Movimiento Independiente de Policías (MIP) y, en la actualidad, eres portavoz de Alternativa Sindical de Policía (ASP). Esto de estar en un sindicato policial no tiene nada que ver con un sindicato de trabajadores donde están liberados, ¿no? Porque tú sigues sí haciendo tu trabajo a turnos. De hecho, hoy has tenido noche y has salido a las siete y media de la mañana. Y te has venido para acá a hacer el programa. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con, con nosotros, eh, solo con un par de horas de sueño. ¿Es complicado compaginar la policía y el sindicato? He demostrado que no. Es, es complicado conciliar vida familiar. Tengo una niña de 7 años. Y es muy complicado pues, atender a la niña, el colegio, las reuniones, las televisiones, el sindicato. Es muy complicado habiendo más de 120 centros de trabajo en Madrid. Y luego, pues al ser nacional, pues hay muchos eh, comités provinciales que quieren saber, que quieren informarse, quieren que denuncies según qué cosas, y evidentemente eh, tienes que multiplicarte. Pero como tú dices, yo he demostrado que se puede hacer sindicalismo sin estar liberado. Y prueba de ello es que algunos sindicatos eh, con liberaciones. Eh, me odian, por decirlo de alguna forma, porque parece mentira que en lugar de apoyar al compañero que defiende los derechos de los compañeros, eh, le busquen las vueltas porque les quita afiliación y les quita eh, responsabilidad. Pero bueno. perdona ¿hablas de otros sindicatos policiales o sí. de otro tipo de sindicatos? No, no, sindicatos policiales. Ahí sí que hay liberados en otros sindicatos. Sí, claro. Al, 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 al acudir a elecciones son representativos y tienen derecho a liberaciones. Algunos están toda la vida, el SUB, la UFP, el CEP, y por tanto tienen, eh, por cada consejero son 12 liberaciones y son las que tienen. Te digo, yo no, no tengo liberación, como bien sabes, hago el servicio uniformado, ya digo, y el problema es que en lugar de ser solidario con los compañeros que defienden los derechos, pues al final le ponemos zancadillas porque demuestras que no hace falta estar liberado para... Para hacer sindicalismo, para estar en los medios de comunicación sin cobrar y para defender los derechos de los compañeros. Uh -huh. Sí, porque aquí, aquí no has venido cobrando, ¿eh? Desde que no, claro. de, de, de luego. Lo de ninguna. Lo confirmo. De, os tengo que decir que llevo no sé 10, 11 años en, en televisión, no he cobrado ni un euro. De ningún medio comunicacionista o en todas las televisiones. O pues sea, te podías que, haber hecho rico cobrando lo mínimo. Eso me dice la gente, eso me dice la <laughs> gente. Cuando pagan pues 350, 300 euros eh, en Telecinco, Antena 3 por estar allí una hora, dos horas, y fíjate tú, si iba dos o tres días en semana cuando me dejaba el turno, imagínate cuánto podía haber ganado. Pégate, sí, sí, mucho. Pero bueno, eh, Alfredo, al contrario que los sindicatos de trabajadores, los sindicatos policiales no tienen apoyo económico público o si sí lo tienen. Únicamente vivimos de las cuotas de los afiliados con eso pagamos los despachos de abogados pagamos los seguros de empleo y sueldo eh, y cualquier otra situación es decir sobrevivimos simplemente con las cuotas de los afiliados cuantos más afiliados tienes más medios eh, más eh, dinero te, te ingresa y por tanto más eh, eh, dinero puedes eh, tienes para trabajar para hacer o para hacer gestiones te digo únicamente simple y únicamente los de eh, las cuotas de los afiliados al contrario que los sindicatos de clase en el cual tienen subvenciones millonarias bueno, pues para hacer lo que quieran y cobrar unos sobresueldos, como eh, está demostrado, por estar liberado, encima cobran sobresueldo, además de cobrar el sueldo que implica su puesto de trabajo, quien lo haya tenido. Uh -huh. ¿Y cuántos afiliados tenéis vosotros? Nosotros tenemos unos 4.500, 5.000, porque digo, porque hemos tenido una, un cambio de ejecutiva, por eso decía Fernando, me he cambiado de sindicato, porque el anterior secretario general del sindicato, pues bueno, pues... Eh, Pensaba que era su corralito, eh, hubo que hacer una OPA hostil como aquel que dice, hacer la legalidad, hacer un congreso y al final acabar echándole, pero lo dejó vulnerar. Lo dejó o sea que estamos uh, intentando otra vez sobrevivir, subsistir y digo y ver a los compañeros, porque al final el compañero lo que busca es un buen seguro de responsabilidad eh, en caso de suspensión de empleo y sueldo, un buen despacho de abogados que le, que le ampare o que le proteja en caso de tener un, una incidencia o un problema y que al final lo que busca le da igual que se llame Pepe que Juan. Y bueno, pues teniendo a alguien como tal en el cual. Tengo el dudoso honor, como sabe Fernando, de ser el policía más expedientado, no por ser mal policía, sino por mis declaraciones. Al final, los compañeros, eh, bueno, pues tienen un referente en mí, porque como dicen, soy muy valiente a la hora de defender o, o, o denunciar, según qué cosas, aunque conlleva el. <laughs> Las, eh, las malas taxis de los políticos responsables que al final he demostrado que es más fácil matar al mensajero que arreglar el mensaje. Pero no, eso, eso siempre es así, ¿no? Matar al uh -huh. mensajero, fíjate, en México, por ejemplo, que acaban de, de matar a dos compañeros, ¿no? Eso sí que es matar al mensajero también, ¿no? Sí, pero fíjate, yo he estado este año pasado, 2021, eh, con nueve meses de suspensión de empleo y sueldo, por decir, fíjate qué vergüenza en España quitar la bandera de España, 60 días, por decir el del moño Iglesias, eh, 80 días... Por de eh, decir a un señor marroquí que se si pusiera la mascarilla, que era la cuarta vez que se lo decía 30 días. Es decir, no hay nada en lo eh, en el cual bueno pues haya cometido ningún delito penal. Sin embargo, el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, número 4 de Podemos, pues en el Congreso, en la sala de, en la Comisión de Control del Congreso, hasta en tres ocasiones ha dicho mi nombre, apellido y cargo. Y aquí, pues, eh, los responsables políticos de esta Dirección General de la Policía, que es del PSOE. Pues al final eh, me han hecho esos expedientes y bueno, de los cuales ya he sobrevivido y ahora veremos a ver los contenciosos qué es lo que dicen. Mm. Yo no, no quería haber entrado en detalles, has entrado tú, pero me parece estupendísimo porque así lo conocemos. Has sido expedientado en varias ocasiones, como decías, yo lo sabía, me lo habías contado. Eres una persona incómoda para los responsables políticos que te incoan esos expedientes, ¿no? Pero Fernando, si es que. Eh, por decirlo, la verdad. Claro, pero es más fácil para ellos. Y es más fácil para ellos llamarte y decir, eh, eh, pues oye, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo podemos solucionar? Ayer estuve denunciando otra vez, por una vez, después de la, del suicidio del, del coronel de la Guardia Civil, eh, antes de ayer, denunciando que los protocolos no valen, no sirven y que, que algo hay que hacer. Es decir, si yo lo que digo es lo que hay. Lo que pasa es que al final, pues eso, las presiones políticas por parte de Podemos o las presiones políticas por parte del propio PSOE en el cual no les viene bien es decir según qué cosas, pues es lo que tengo. Entonces ya digo que yo no he dicho, no tengo ningún expediente, Fernando, por ser mal policía. Todas por declaraciones. Y lo que digo, lo que, lo que, lo, lo que conlleva es que al final me enerve más en lugar de callarme. Si con una falta grave pues no me callé y tuve miedo con dos también, pues con 21 que llevo ya imagínate que, que van a callarme. Solo 21. sí na Nada, <laughs> 21, 22, 23, 24, bueno y las que llegarán, ¿no? Porque con esa valentía tuya, ¿no? Cuando has eh, salido en televisión lo sueles hacer porque te llaman, ¿no? Como nosotros, como, como experto policial que, que eres. Según tus propias palabras, a veces lo has hecho como ciudadano y no como representante sindical. ¿Es viable esta separación o siempre eres policía y representante sindical? Hombre, siempre que me llaman, me llaman por ser policía, no me llaman por ser Alfredo Perdiguero, que no sería nadie. Es decir, lo que pasa que en alguno de los expedientes les ha venido bien decir que no me han autorizado. Cuando no autorizan a ningún portavoz sindical policial para ir a los medios de comunicación. Y algunos expedientes se han basado en eso para, uh -huh. para ir contra mí. O sea, yo siempre voy como portavoz de un sindicato, porque si no, no tendría autorización para salir ni autorización para estar aquí hoy con vosotros. Porque cualquier policía que quiera de hacer unas declaraciones tiene que pedir permiso al comité de prensa respectivo, a autorizarle y hacerlas, o de paisano o de uniforme, con respecto a una intervención policial. Por libre no podemos nadie hacer declaraciones. Uh -huh. Ni como representante del sindicato. Sí, sí, solamente ah, vale, como representante vale. del sindicato. Pero a lo que voy es que no hay que pedir autorización, aunque, como ya dice, en alguna ocasión me han metido un expediente por decir que no está autorizado a asistir. Esa es la excusa que tienen ellos. Es como, pues igual que decir, cuando me pregunta Minuesa, eh, ¿qué opinas de Pablo Iglesias? Y digo, ah, el del moño, este es el que se emociona cuando debe pegar patas a un policía. Digo, a mí no me merece ningún respeto. La policía me ha abierto un expediente por decir el del moño, por. Eh, desprestigio de las instituciones del Estado y sin embargo eh, el que pegue patas a, a la policía la da igual para que vea mm. la incongruencia ¿Este tipo de sanciones vulneran vuestra libertad de expresión? ¿La libertad de expresión de un policía en activo no es la misma que la de cualquier otro ciudadano? Eh, eh, si te lo dices dice en tono irónico te diré que no, porque así lo demuestran. Es decir, mis últimos seis expedientes están metidos por derechos fundamentales. Pero que, según parece, la libertad de expresión, nosotros no tenemos libertad de expresión. Eso es lo que quieren conculcar, y eso es lo que quieren decir. Es decir, mis últimos seis expedientes, es como decir, yo dije que era un cabeza de turco para decir, ojo, que el que abre, el que abre la boca, ¿a qué le pasa esto. Bueno, ya yo aquí estoy prueba de que no pienso callarme y que cualquier medio, Fernando, que me llame, voy a asistir. No iré con los que no me llaman, porque muchos medios, por desgracia, en el camino me han dejado caer porque no les interesa las declaraciones, no les interesa lo que digo. O, no, o hay presiones por parte de la policía para que no me, no me sigan llamando. Yo digo, yo, quien, me, quien, me, quien piense que puedo acudir a aportar o a solucionar algo, ahí estaré. Uh -huh. pues, pues era pues, nuestro eh, caso. Pues, Queríamos hablar contigo y aquí estás. Y aquí está. Fíjate, sin dormir, en fin. Vamos a hablar de trabajo policial. ¿Cómo está siendo vuestra labor durante la pandemia como servicio esencial que sois? Y como grupo de, de, de riesgo, con el constante ¿no? contacto que tenéis con ciudadanos de todo tipo. Bueno, sabéis que al principio de la pandemia el Ministerio de Sanidad no nos entendió como personal de bajo no, entendió personal de bajo riesgo a no tener contacto directo con el ciudadano. Fijaros qué incongruencia. Mm. Cuando estamos día a día identificando, deteniendo a gente eh, y no podemos con un palito detenerles, sino que tenemos que agarrarles, eh, incluso en algunos casos. Eh, pelearnos con ellos para detenerles, pero bueno, el Ministerio de Sanidad en ese moment momento no contempló. Y a José Nieto, responsable de riesgos laborales de la policía, se le, se le, se le, que fue el que avisó ya en noviembre del año pasado, sea, del año 19, de que algo venía de, de una pandemia por parte de, de China, eh, pues se le, se le jubiló eh, tres meses antes de... de o sea, pues se le cesó tres meses antes de jubilarse, porque, eh, bueno, pues él se peleó por defendernos, él pidió una partida presupuestaria para comprar mascarillas y gel para los compañeros de los aeropuertos y demás, y al final es lo que, lo que hubo. Al principio de la pandemia, bueno, pues eh, yo mismo salí a la calle y no había nadie, estaba en el confinamiento, no había nadie, íbamos a, evidentemente a, a pasear para ver quién había, proponíamos para sanción al que nos encontrábamos fuera. Te diré que haya mucha gente que insistió y era re reincidente en tomarse cervezas en la calle porque así lo entendía como tal, mayormente extranjeros, qué casualidad. Y, eh, y luego pasamos de ser héroes a villanos. Es decir, cuando ya acabó el confinamiento. Éramos de los que no aplaudían a policías y, y, y sanitarios. Eso y, te iba a decir, que a los sanitarios les pasó igual. Mucho aplauso y luego eh, hasta los pegan en los centros de salud. Yo, yo dije, fíjate, yo dije que, eh, que había una campaña por parte de quien correspondiese de desprestigio de la policía. No sé por qué motivo, pero así fue. Después del confinamiento, pues decía que quitábamos las banderas de España en las concentraciones, que era mentira, que íbamos a identificar y sancionar a la gente que a bandera a España, que era mentira. Bueno, pues seguimos haciendo el trabajo que hacíamos día a día. Evidentemente... Nosotros demostramos que eh, seguimos haciendo nuestro trabajo y poniendo a disposición judicial a los malos, gobierne quien gobierne, lo haga como lo haga y diga lo que diga. Es decir, hacemos nuestro trabajo porque sabemos lo que, para lo que estamos y lo que tenemos que hacer. Y por tanto, eh, pues eso, eh, nos hemos contagiado mucho, eh, algún compañero ha fallecido inclusive eh, por el coronavirus, dichoso, y bueno, pues ahora... Ah, estos días con el con el, la nueva eh, eh, cepa Omnicron, pues teníamos como casi 55 inmunidades bajas por por Omnicron. por lo tanto evidentemente estamos en la calle, o sea, estamos con gente todo el día, pues al final nos contagiamos. y ese es el problema que tenemos. Uh -huh. ¿En qué situación está la delincuencia en Madrid? ¿Es en general una ciudad eh, segura, peligrosa? Una cosa es lo que dice la estadística y otra cosa lo que tiene eh, la sensación que tiene el ciudadano. Es decir, yo hablo con mucha gente en la calle. Y mucha gente, por según qué sucesos, tiene miedo de, bueno, pues de que hay agresiones, que hay robos con violencia, si hay robos con fuerza, pero son hechos puntuales. Es decir, la estadística demuestra que a nivel europeo, a nivel mundial, si me apuras, somos una de las ciudades más seguras que hay en, en, en Europa y en el mundo. Por tanto, evidentemente, no hay que crear alarma social. Sí que hay sucesos puntuales que hace que el ciudadano se asuste más de la cuenta o que tenga más miedo de la cuenta, pero. Ahora con los ocupas, es decir, es el primer gobierno que eh, legisla para proteger a un delincuente como son los ocupas, reconociendo el código penal la usurpación de domicilio. Ahora estamos viendo cómo eh, casualmente hay más miedo porque ocupan pisos de gente cayó hasta en hospitales, gente de gente de, de gente mayor que está con los hijos o familiares y cuando llegan a la casa están ocupados. Bueno pues esto es lo que tenemos con, con este gobierno eh, en ese sentido. Nosotros no podemos hacer más, es decir, nosotros estamos para que se, se cumpla la ley y para hacer que se cumpla. Entonces, llegamos a donde llegamos, cuando muchas veces el ciudadano lo dice, es que mira, es que, señora, pero si es que no podemos, lleg llegamos a donde llegamos, es decir, no podemos, ya nos gustaría al que ocupa un piso a cara de orejita mandar a su casa, pero por desgracia es un delito leve, se rebajó con Rajoy de delito de delito leve, no proceden a más que identificación de los, de los ocupantes y esperar que el juez resuelva con un alzamiento la desocupación del piso. Por tanto, digo que es algo, hecho puntual o alguna agresión sexual o algún robo con fuerza o violencia, le digo que son hechos muy puntuales que no hay, que, no hay, que, no hay por qué asustar a la ciudadanía. Mm -hmm. Es decir, que Madrid es una ciudad, eh, no es peligrosa. Te diría, fíjate si me, si me apuras, que hay barrios o zonas de Madrid que son más. Eh, no peligrosos o más delicados, o, o tiene más gente, más miedo de circular. Dígase, barrios puntuales en Madrid, zonas, zonas de barrios puntuales en Madrid, en los cuales es verdad que la incidencia puntual, bueno, pues no sé si por vivir, eh, gente según qué etnias o según qué tal, hay peleas entre ellos, peleas entre tal. Pero, digo, pero que yo diría que Madrid es ciudad segura, que Madrid no hay que tener miedo, aunque por desgracia ya me gustaría que las mujeres, todas las mujeres fuesen tranquilamente por la calle en todos los distritos, que las mujeres pues en la hora que fuesen, no tendría ningún problema, ningún miedo, y sin embargo, por desgracia, tienen miedo, no a lo mejor por sucesos que, sucesos que pasan en Madrid, sino por sucesos que pasan a nivel nacional y se refrendan o cogen miedo a nivel, a nivel Madrid. Sí, eso es, eso es otra cosa que quería comentar con, contigo, Alfredo. El resto de España, hay alguna ciudad o zona especialmente conflictiva en este momento que quiera remarcar? Es que no, no. ya te digo que son sucesos puntuales que, que pasan en, en ciudades. Ahora, mira, por ejemplo, las ¿Y en las Barcelona que se hablaba tanto de Barcelona es la ciudad de España en la cual se ha incrementado en muy alto porcentaje la delincuencia. La delincuencia ya se robó con violencia ya se robó con fuerza ya sea agresiones sexuales es decir Barcelona ahora mismo es un hervidero porque eh, bueno pues no sé si por no por no por la alcaldesa permitirlo ser más benevolente no convocar plazas de policía de guardia urbana no convocar plazas la la, la generalita de, de mozos de escuadra y se han quejando mucho tiempo los compañeros de los sindicatos y asociaciones de guard de, de mozos y de, y de guardia urbana y, y eso ha conllevado que llevo que se haya incrementado muchísimo las agresiones también han protegido grupos, pues, eh, eh, de ocupas, de antisistema, de menas, y al final es lo que está llevando a que esto pase. Y se levanten barrios enteros de Barcelona o incluso el País Vasco, barrios enteros contra la delincuencia de menas o de. bueno, no voy a decir menas porque no se puede permitir, no te dejan en YouTube decirlo, porque parece que es pecado, de menores eh, extranjeros. Eh, ilegales o no acompañados y que conlleva a que, por desgracia, el índice delincuencial se incremente mucho. Es decir, estamos viendo lo que nunca hemos, habíamos visto: barrios enteros levantarse contra la delincuencia en su barrio y que las autoridades no sé dónde llegan o no llegan o no quieren llegar, no lo sé. Pero que, desde luego, eh, cuando un barrio entero se levanta contra una delincuencia. Es que es algo grobo. pasa, claro. desde luego. ¿eh? Eh, en diciembre decías en declaraciones a un diario que España es el primer exportador de Europa de marihuana y cannabis y que en 2021 se habían incautado 500.000 plantas de marihuana, pero no solo exportación, sino que se ha convertido también en el mayor productor. ¿Es tan grave la situación, Alfredo? Y cada vez más. Es decir, eh, yo no sé cómo las compañías, de, fíjate que siempre aporta lo mismo, la compañía de luz que ve un pico tan alto de luz en un domicilio, ¿por qué motivo no comunica a la autoridad competente para que investigue? Porque es que no os imagináis el gasto de luz, suelen estar todas enchufadas de forma ilegal a la, a la luz urbana o a la luz de, de algún vecino. Y el, y el pico de gasto es tan 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 increíble. Fijaros que tienen que estar con luces de calor todo prácticamente todo el día, con extractores de gran potencia para sacar el sacar el, 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 el calor fuera y a la vez eh, que, con filtros potentes para que no huela tanto como huele como 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 realmente huele. ¿Y por qué motivo no comunican esto a las a, no nos comunican a nosotros que está pasando esto? Si esas cifras son con operaciones puntuales que hacemos, ¿cuánto más no haríamos si realmente nos comunicasen este hecho? Ya digo, pero como el problema es que eh, no tenemos medios o humanos, materiales o, y hay que puntualizar quién es el que lo hace, no vale con destruir la plantación, estamos en lo que estamos. Ya, madre mía. ¿Policialmente el consumo es el problema o el problema es todo lo que se mueve a su alrededor? A ver, eh, el consumo en el domicilio está autorizado, está legalizado en España. El problema es que yo siempre he dicho, ¿cómo haces para transportar el algo para tu consumo? de donde lo compras a tu casa. Es un poco la, la ley de, de, de Murphy, es decir, lo, no, no puedo llevarme a mi casa, si me pillan en el camino me sancionan, puedo llevar eh, estupefaciente. Entonces, ¿cómo lo consumes en casa? Por tanto, el, en, el consumo en tu casa está, está, está autorizado. El problema es los que se enriquecen con ello. Es decir, hemos visto como el campo de Gibraltar, con la cual hay un muy alto porcentaje de, de paro, en el cual casi todo el mundo vive del de, de, de tráfico de, de hachís. Es decir, el que transporta la lancha, el que descarga, el que lleva el fardo hasta una, a una guardería, el que lo oculta, todo el mundo cobra de eso. Y vemos cómo se han incrementado en muy alto porcentaje las agresiones a policías a la hora de defender ese, ese tráfico de drogas. Por tanto. El, el problema no es el consumo, si no hubiese tráfico hubiese más consumo, si no hubiese droga habría más consumo, es decir, son, hay, hay, sabes que hay grupos políticos que ahora piden que se autorice el consumo de, de hachís. Te iba a preguntar eso, la legalización sería, sería la solución, como ocurre en California o en los Países Bajos, que está permitido el consumo lúdico, ¿no se acabaría así con todos los problemas que están relacionados y con todo esto que decías que se mueve alrededor? Mira, Fernando, eh, lo último que hemos detectado es la droga del, poble, del pobre que es eh, viene de Marruecos que es lo, mezclar pegamento con, con metanfetaminas uh -huh. eh, eh, o con cocaína más cortada de lo normal y por tanto eh, van buscando la vuelta a la droga, no sé si por ti porque no le interesa, no lo quieren, no lo sienten o ya quieren sentir nuevas, nuevas cosas porque no es droga que te, que te, que te haga más estimularte sino que te, 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 el, el cerebro te lo embota es decir, es una intoxicación del cerebro, como el Popper, en el cual dicen que puede durar un tiempo y que te puede intoxicar y que con una X dosis puede llegar a morir. Y sin embargo, la gente se va buscando las habichuelas a ver qué es lo que toma. Ahora el se ha puesto de moda también, que es la droga rosa, la coquina rosa, que es mucho más potente, mucho más cara, y que la gente se busca esto. ¿Por qué motivo? Eh, entonces, ¿qué hacemos? ¿Legalizamos todas las drogas? No, yo hablaba sobre todo del hachís y la marihuana, que era lo primero que estábamos hablando. ¿Eso se podría legalizar? Yo te digo, fíjate, he estado en un par de sitios en los cuales suministran a la gente enferma de cáncer con prescripción médica este tipo de, de droga. Y se ha demostrado que a esta gente le baja el dolor. A lo mejor hay que empezar por ahí. Sí. Es decir, eh, si viene bien, ¿por qué no? a gente con un informe médico en el cual en estos sitios tienen una dosis puntual de droga en el cual le favorece y le beneficia la vida le da más calidad de vida pero el consumo lúdico de hachís y marihuana de momento no ¿quién lo vendería? ¿el gobierno? sería una forma de hacer e ingresos. Yo estoy haciendo de abogado. Del no, diablo. no. yo digo que yo no he mirado, no he mirado ningún estudio en el cual tú has dicho un, una ciudad, un país. Sí, California es el, el uso California lúdico. y Países Bajos, ¿no? Sí. También. Claro. Entonces, Planta. bueno, pero está muy controlado. Tiene que ser en esos establecimientos, sí, 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 tiene sí, claro. que como tal. Eh, y los impuestos van al Estado. Y cambiar la cultura. Sería cambiar la cultura con respecto a lo que hay. Es decir aquí hay mucha gente que, bueno, pues eh, de cualquier edad. Que, como decía el otro día un paisano con 80 años, yo es que mire, yo me fumo un porrito para irme a la cama y me fumo un porrito cuando me levanto a la cama. Y decía el hombre, bueno, pues si usted es feliz así, ¿qué le voy a decir, señor? Yo no voy a decirle claro. nada por ir, claro. Entonces, hay mucha gente que ya es, pues, lo tiene por cultura no sé si por, por instaurado como tal o porque le viene bien o porque no lo sé Fernando pero desde luego habría que dar una vuelta a ver con, de, a ver de qué forma ante todo esa gente que le favorece claro le, le da calidad es, de vida. exactamente no toda la gente bueno muchos muchas personas terminales de cáncer o de Joy, otras eh, enfermedades, eh, es ¿no? que no nos quedan dos minutos eh, ¿Ya, vamos ya? a ver uy Dios mío de mi vida cómo se pasa el yo, tiempo yo eh, te decía que no te iba a comprometer pero es que no me puedo resistir ¿El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, os apoya como cuerpo policial o alguna vez os encontráis desamparados? Muchas veces nos hemos encontrado desamparados y muchas veces nos hemos visto que en lugar de defendernos, eh, en algún caso casi hace acusaciones veladas. Nunca, te diré, Fernando, nunca salió nadie, ni de interior ni de la Dirección General de la Policía, a defender una intervención policial, una actuación policial, o cualquier hecho. Eh, sí, alguna actuación relevante, pero un hecho un poco escabroso nunca ha salido. Tenemos el, el 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 bulo del culo, si recordáis, en el cual a un señor le grabaron la palabra aunque mal, perdonen los oyentes, maricón en el glúteo, que fue de forma intencionada y querida, y queriendo porque le gustaba esa actuación, y sin embargo, pues el señor ministro de Interior, nosotros pedimos prudencia y el señor Marlaska, pues al final, estuvo ante varias ideas, creando miedo en Madrid, como que Madrid era ciudad insegura, que era ciudad homófoba, que atacaban atacaba, atacaba a los. Sí, sí se... y era falso. Claro, acuerdo, y se demostró además que, fíjate, había salido un informe unos días antes que a nivel internacional Madrid es la tercera mejor ciudad más protegida o que más protege al colectivo LGTBI. Pues no digo que tú lo dices, pues ya digo que nunca han salido a defendernos y sin embargo. Eh, en algún caso, pues no lo hemos echado en falta muchas veces y tenemos que salir los sindicatos policiales a defender según castuaciones. La verdad es que eso no, no, no se entiende, señor ministro. Pero bueno, eh, eh, quería comentarte, Alfredo, que tienes 50.000 seguidores en Twitter y odiadores. Te da mucho la lata. Yo, yo, llevo como 5.000 bloqueados. Es decir, ya no, antes entraba en discusión. Eh, ya no entro en discusión, ya directamente bloqueo y directamente ya, y, lo, y lo quito en medio, esta cuenta es la segunda, porque hace cinco años Twitter me dijo que había usurpado mi identidad, es decir, que mi cuenta de Twitter no era yo con mis vídeos, mis televisiones, mis <laughs> entrevistas y dijo que no era yo, que no era yo y me la quitaron. Tuve que empezar otra vez de cero hace cinco años, o sea que y, y si lo ves sigo baneado por Twitter, decía gente que no me encuentra, gente que no me ve, es decir, el pajarito azul en lugar azul debería ser rojo, pero bueno eh, sobrevivo porque al final lo que tratas de hacer y fíjate qué pena que la gente te diga que eres un valiente por decir la verdad. Es decir, yeah. que en, en, en democracia alguien te diga valiente por decir, por decir la verdad, qué pena, cuando la verdad debería prevalecer por encima de todo. Y sin embargo así estamos. Pues yeah. es, que no, es que no nos queda tiempo. Gran te... censura cada vez más, queridos, y menos yo, libertad de expresión. Yo os voy a censurar por tiempo. Eh, oye, aquí nos interesa mucho el tema de la violencia contra las mujeres, contra la infancia, incluso contra la tercera edad. La normativa actual ofrece una verdadera protección contra estos colectivos, o todavía queda mucho por recorrer. Y te voy a pedir que seas breve, por favor. Mira, llevo muchos años, Fernando, diciendo que la ley de violencia de género no protege a la mujer. En España no debería matarse a una mujer, a una sola mujer, y todos los años hay 44, 45, 47, 49. Por tanto, algo está mal. Es decir, por desgracia, eh, en lugar de hacer Políticas de pandeta, como digo yo, había que hacer medios, más medios materiales, humanos, medios humanos o medios de cualquier tipo para proteger a esas mujeres que nunca denuncian y sin embargo las asesinan. Por tanto, algo está mal en la ley. Lo diga quien lo diga y se ponga como se ponga. Hay 500 millones de presupuesto en el Ministerio de Igualdad para, para hacer propaganda, para hacer eh, según qué políticas, pero ¿realmente protegemos a la mujer? No. Por tanto, eh, aprovecho que me preguntas para decirte: ¿tienen que cambiar la ley? Tienen que modificar la ley, tienen que instar o dar más medios a esas mujeres que, por miedo eh, a la reprimenda social, por miedo a la, la reprimenda familiar, por no tener medios económicos para sobrevivir, nunca denuncian y, por desgracia, las matan. Eso es lo que hay que hacer, escuchar a los profesionales, escuchar, dar, dotar de más medios materiales y, y humanos a la policía y a la Guardia Civil para proteger realmente a las mujeres en lugar de hacer, según qué declaraciones o en lugar, como ahora vemos que eh, de 150.000 denuncias que ha habido de, de violencia de género, 125.000 han sido archivadas o sobreseídas. Las denuncias falsas no existen según la fiscalía, pero si son archivadas 125.000 y 150.000, alguna puede haber no falsa. ¿Qué problema hay? Que el complejo de los fiscales y, y jueces de violencia de género para de, de, deducir testimonio de esa mujer que ha dicho según qué barbaridades y, que al día, y salen de la mano del juzgado con, el, con su pareja, algo tienen que hacer, Fernando. Oye, pues se nos ha acabado el tiempo. Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros hoy. Muchísimas gracias por participar en este programa de radio. Diario salir anoche tuve un sueño. Encantado de compartir tan, tan, tan normalmente, por decirlo de alguna forma, tan, tan gratamente unos minutos con vosotros. Encantado de haber estado. Gracias a ti, Alfredo. Segunda parte del programa, y aunque lo hemos dicho ya al inicio, recuérdanos por favor Julia quién está con nosotros en el estudio, para quien no nos vea por streaming o por TDT. Pues hoy en el estudio ahora mismo tenemos a un cantante italiano del que yo he sido fan desde que era pequeñita y que además fíjate qué suerte tenemos porque va, va a dar aquí algunos conciertos. Yo no sé si voy a poder ir a todos, pero me apuntaría a todos. Él es, queridos oyentes, Sandro Yacobe. Estamos separados. Está sonando su música. Me voy a cantar yo, ¿eh? Que me animo. Gracias por estar aquí, Sandro. Eh, bienvenido. No sé cómo te has atrevido a venir con lo que te dije cuando te entrevistamos. Eh, la vez anterior, que no te iba a perdonar, que te iba a llamar senio, señor Jacobi Señor, no, no, por para favor. Mar, para marcar <laughs> distancias. Buenos días, buenos días a todos, gracias. Eh, ahora finalmente nos vemos, ¿no? Y Se es puede un placer hablar mirándose y también con no me recuerdo. Julia. Julia, con Julia. Julia, aquí Chao, <laughs> Encantada de tenerte aquí. Encantada, ¿Eh? encantada. Es un placer para mí hablar con vosotros y charlar un poco de, de esta gira tan, para mí, muy importante, porque viene después de, de un periodo de tiempo donde se ha hecho veramente muy poco por la pandemia, con, la, con el miedo de, de, de dejarnos de, de casa y de todos. Pero ahora parece que estás un poquito mejor y la gente puede venir al teatro, puede sentar, sentarse, pero puede sobre todo cantar. Exacto, uh -huh. cantar, reír, eh, cantar, reír, disfrutar de la vida, sí, sí. que ya va siendo hora, ¿no? Bien, es esto. Y eh, eh. Sandro, fíjate la que armó Fernando en un momento, ¿eh? Te ha puesto aquí la música, te ha puesto de todo. Yo casi me pongo aquí encima de la mesa a bailar. No estaba previsto, pero casi, ¿eh? Se puede hacer, sí. Ahora se puede hacer todo. Y no sé por qué lo he hecho, porque bueno, sí es cierto que lo he perdonado, él no tenía culpa, yo me ofusqué. Vamos a recordar el conflicto que me enfrentaba a él y es que Sandro era el amor platónico de mi primera novia. ¿Mm? Ya te ah, dije. Eddie, Sí, me recuerdo, me acuerdo de esto. Pero platónico. Sí, Fernando. sí, sí. Pero como ya te comenté, estabas tú, Sandro, luego uno de los pecos y el tercero de la lista yo. Y esta mañana, haciendo memoria, me he acordado que había otro más. Que sí, era un... ¿Y quién? No otro, dijo cuántos erais? Eh? Sí, sí, muchos, no. muchos amores. Un locutor de radio que la tenía loca también. Un era moñas pero bueno <laughs> eso aparte pero claro de, de eso no tenías tú la culpa ni tenían la culpa a todos ellos de ben, bienvenido de verdad eh, Sandro porque aquí te queremos mucho y además no solo tenía enamorada a tu novia perdona a tus novia o lo que quieras sino a toda una generación de chicas entre ellas yo ¿eh? a todas <laughs> Por sus canciones, por su aspecto de buen chico, eh, eras el chico que todas las madres querían tener como yerno. Uh, sí, yo pienso que sí, no, ma, ma no porque era yo, yo pienso que, que están momentos de, en la vida donde tú tienes la, la, la suerte de, de hacer un trabajo y te pones en una manera. Y la gente que te mira eh, está en alguno que te quieres como un amigo, como un hermano, como un, un fidanzado, un novio, un no sé. Algunos, yo, la televisión tiene esta eh, posibilidad de ponerte en casa de la gente y, y alguno piensa de conocerte como si fuera un hermano, un, una persona de familia. Luego hablaremos de que has venido porque vas a hacer unos conciertos, pero Julia, antes nos haces un resumen de quién es Sandro para que las nuevas generaciones, eh, mejor dicho, las novísimas generaciones, porque para los mayores de 30 estoy seguro de que no es ningún desconocido, incluso para algunos más jóvenes que lo han conocido a través de sus padres tampoco. Pues sí, Fernando. Pues voy a contar un poco a nuestros oyentes, que seguro que casi todos lo sabrán, quién es Sandro Jacobe? Sandro es un cantante genovés nacido en Moneglia. A en... Génova, sí, siempre dice Moneglia, My Génova. Pues Génova, perdón. Moneglia, entonces, ¿qué es? ¿Un barrio es, de Génova? Es un, uh, un, un sitio, un país donde yo me soy marchado uh, en el 2000. En el... Ah, pero no es parte de Génova. No, es, es como aquí 40 kilómetros. Ah, pues más lo o borramos, Genovés. No, ves. no ma, m m mira, muchas no veces ves? me soy marchado sobre Wikipedia para des poner... Pues hay la... que tacharlo, queridos oyentes, sí, eso sí. no Génova, está bien. Genova. Genova. Génova. Y la fecha, espero que no estemos equivocados, 14 de diciembre. Sí, exacto. ¿Mm? Esta sí. De un año X. Es considerado desde sus comienzos como el embajador de la música tradicional italiana romántica. Antes de cantar en solitario estuvo en varios grupos y debutó con Excusa se te amo. Y a mí yo me acuerdo siempre de esa, esa canción que es... La vida es así. Bueno, bueno, que mal canto, ¿eh? No la he inventado yo, bla, 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 ¿no? Esa, esa... <laughs> yo sí. recuerdo verme en el espejo, vamos, voceando esta canción a toda pastilla. Pero déjame que te <laughs> diga que hizo un primer sencillo que incluía los temas Per tre minuti y e poi y Giorni d'amore... Yo, ET, eh, descontento con su primera discográfica, cambias a otra y en 1974 sacas un primer álbum completo que incluye ya Señora Mía, que fue tu grandísimo éxito. Nos contaste una anécdota sobre esta canción y un vecino que se creía que eras el amante de su esposa, ¿no? Sí, sí, y ese porque eh, se marchaba por la por acera la, la como las 10, las 11 de la noche. Porque trabajaba en un horno como, como, donde se hace el pan. Uh -huh. y, y, y la mujer estaba sola. Y ahora, cuando escuchó señora mía, pensaba que yo era el amante de su mujer. <laughs> y bueno, pues, para mal, que mal. Que eh, luego, me... Para que luego digan que ser cantante no es una profesión de riesgo. De ¿eh? riesgo, <laughs> sí. No, no, Jerry. <laughs> he tenido que cambiar mi casa porque esto estaba un poco loco. Eh. En, en aquella época, un par de años después, bueno, 74, 76, 78, incluso hasta el 80, estaban de moda las baladas románticas y lo que llamaron los bailes agarrados, ibas y sacas la canción que cantaba Julia. El jardín prohibido, el jardín encanta. prohibido en español, que fue un bombazo y que no había guateque en el que no se pusiera. Un éxito que fue número uno en Italia, en España y en varias eh, en varios países de, su, de Sudamérica. ¿Tú tienes idea de cuántas copias de este disco vendiste? Bah, eh, tantas, seguramente tantos. En el, solamente en Italia fueron como más o menos un millones de copias, solo en Italia. Y después fue España, Sudamérica y todos. Pero eh, se vendía en modo especial el, el single, el uh -huh. 45 Giri, porque estaba mucha diversidad, la gente no estaba ancora habituada para el LP. Eh, pero de single, veramente muchísimo, mucho. Millones, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Sí. La verdad que yo me pregunto, ¿cómo se te ocurrió hacer de una historia de infidelidad una canción romántica. tú A ti te gusta ¿eh? El riesgo. Nos, no, no. La, la, la verdad es porque todos somos, somos infedeles. Todos, todo el mundo le gusta. Todos los que he prohibido, no lo decimos, pero nos gusta. Yo he tenido la, la el sinceridad valor. y la facha, la cara un poquito mala para decirlo. <laughs> pero era lo que. Eh, muchísima gente pensaba, como la señora mía también, yo he descubierto cuántas señoras eh, pensaba de tener una historia con un nombre más joven de ellos, pero no lo decían, pero lo gustaban. <laughs> <laughs> claro, ya sabes ¿no? que la sociedad es un poco... Sí, no, el ¿eh? mensaje era un poco demolido, demoledor y cínico. Mira, guapa, te quiero mucho, pero me acosta con tu mejor amiga, lo siento mucho, la vida, <laughs> la vida es, es así, así, no la he inventado yo. Bye, bye. yo. Sí, es, es, el, el modo, la manera de decir las cosas que, que hace la, diferen, la diferencia. Uh -huh. eh, Sandro, tú has recibido numerosos premios a lo largo de tu carrera y has participado en festivales bueno de la canción. Sí. Recordemos algunos. En 1976, tercer ¿Eh? puesto en el Festival de San Remo, con la canción. Yo no hablo también italiano Gli, como mamma. Gliocchi, di tua amada. Eh, di tu amada. Amor, no mamma. te vayas en la versión española. ¿Eso sí. es así? Sí, sí. Sí, sí. Ah. sí que no tiene nada que ver, pero bueno. Pero bueno, no sé, no sé quién, ha, quién ha hecho la traducción. No, porque. porque Seguro que la has hecho tú. <laughs> eso era. Eh, hablaba. Sí, hablaba, la hice en horas libres. <risa> <risa> hablaba de, de, de lo que yo miraba en, en la chica. Eh, me, me soy enamorado de, la, de su madre a través de su ojos, uh -huh. y eso por España fue. El, el, estaba José Luis Escolar que escribía la letra conmigo de, de mis canciones, pero hacía la traducción literaria. Y cuando he descubierto que la historia era esta, que no, no, por favor, que aquí en España no se puede hablar de hablar de la madre y dos cosas y, y en Italia y en España no se puede hablar de la madre y del Papa, por favor, no. Y, 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 y no fue amor eh, los ojos de tu madre, más ma, eh, amor no te Las la fue Exacto. amor no te vayas. Pues vamos a seguir. En 1976. Góndola de Oro por tu canción Yo prisionero. ¿Lo he dicho bien? Yo prisionero. Sí. Yo prisionero. Por ser el disco más vendido ese año. Fíjate, ¿eh? en 2003, segundo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Valparaíso, en Chile. ¿Algún otro que no haya mencionado, que me haya olvidado? Porque seguro que has tenido... No, bien, muchísimos... en, Italia, en Italia estaba también otro oh, festival muy importante que era... Eh, il festival bar il disco per il verano e eh, altro che era una gondola di save a Vene, Venezia, Venezia uh -huh. che sta il simbolo è la gondola, no? Questo che che si marcia sopra la laguna uh -huh. come un il barco, quello uh -huh. della gondola. E stava un festival che era la gondola de oro. Oh. Y eso es un otro premio que he vencido. Pero no era muy grande, era pequeñita la góndola. Ah, sí, porque ah, si sí, sí, no, no. te imagino ahí. A ver, no, no, no. no era, era a, la ver, a ver dónde la góndola. Hasta me... tu casa de Génova. <laughs> sí, la canción que me la hice ganar era Tú, mi cielo y mi alma, que también ha tenido ah, tanto, sí. tanto, tanto éxito. Sí, sí. Bueno, vamos a adelantar porque queremos llegar a uno de los conciertos que nos interesa mucho, pero algunos de tus grandes temas que llegaron a lo más alto. En las listas de los más vendidos, junto con El Jardín Prohibido, fueron Señora Mía, Sara la Nostalgía, Bimba o Io Borrey, Pero son solo una pequeña muestra de tu de tu discografía. Sí, Fernando, una muy pequeña, la verdad, porque en Italia ha editado 24 discos de larga duración y 27 singles. Y en, y, y en España, 8 discos de larga duración y 11 singles. ¿eh? ¿Que, ¿De dónde sacas tú la inspiración para tanta canción? A ver, cuéntanos cómo es posible. Mira, una una persona que me has hecho hacer uh, nueva canción está a propio a mi lado, eh, Que es Marina y, que es mi compañera y, Enhorabuena, Marina. Y, <laughs> y que. Bueno, o enhorabuena no, a él. Pero pero enhorabuena a los dos. Pero no solo la mujer, la, es la vida que tú vives, ¿no? Días por días, que te da las inspiraciones para componer canciones. Eh, una amistad, una, una, una cosa no buena como, la, como la, la epidemia que hemos tenido con el COVID, pero ha servido también para hacer una canción como nuestro tiempo. O, un, una tragedia muy importante que ha, hemos vivido en Génova, que uh -huh. era eh, la tragedia del puente, puente. Morandi. Tremendo. Eh, y, y por eso he escrito una otra canción que se llama Solo un Besos. Y que todo el dinero que ha ganado esta canción, no solo de los discos, sino con dos conciertos y una partida de fútbol. Eh, lo hemos hecho eh, y hemos donado todo a cinco familias que han perdido su capofamilia, sus padres, y son 11 niños que, que están sin, mm. sin, sin esto. Y, quindi, la inspiración viene, viene no solo de una historia de amor, claro, sino mm. de todo lo que te pasa en tu vida. Son lo cosas que va acá, a, a, aconteciendo ¿no? a lo largo claro, de los claro. años, ¿no? Sí, porque yo eh, lo teníamos previsto hablar contigo, como lo hicimos en la anterior entrevista, que nosotros damos mucho valor a la solidaridad, a la defensa medioambiental y a la protección de los más desfavorecidos, y eh, estuvimos hablando de que eres muy solidario y, mm. y eso hay que contarlo. Desde mediados de la década de los 80 te has dedicado especialmente a conciertos en directo y a iniciativas solidarias. Sí. En 1994, para conmemorar tus 20 años de música, hiciste una gira por 10 ciudades italianas y lo ya más llamativo es que esa recaudación de los conciertos iba íntegramente a, a asociaciones de voluntarios. Eh, fuiste, como decía, socio fundador de un equipo de fútbol en el que también jugaste. Ahora creo que lo, los entrenas, ¿no? No, no. Ya, no? <laughs> ya, ya os he hecho también esto. Pero bueno, pues, también tiene fines solidarios. No, lo que Yo no, no, siempre con este equipo haciendo. Soy en el, en el, en el directivo. Entonces todo lo que pasa que, que sirve para hacer otro, otro partido. Mm -hmm y viene de, decidido de, de un directivo, y yo soy parte de esto, yo me marcho para hacer relaciones públicas y conferencias, estampa con, en la ciudad donde se va después a, a jugar, y tú piensas solamente que en 40 años de esta actividad con la Nacional Cantante, que se llama Nacionales de, de Cantantes, eh, en 40 años de actividad, uh, hemos dado, como se dice, el fruto de todo esto son 100 millones de euros, más o menos, que se han repartido para muchísimas asociaciones. Y muchísimas de estas son por la ricerca de las, de las malas que, que riguardan los cánceres y todo malatía que, te, que, que puedo ayudar a, a dejar todo esto. Y, y lo hacemos con muchos artistas internacionales, que conocéis seguro, que es Gianni Morandi, Eros Ramazzotti uh -huh. y, y muchos otro, otros, que conmigo han, ...has hecho como 250, 300 partidas de fútbol. Jolín. Fíjate, <laughs> eh, de y bueno, luego lo que contabas del 2018... ...el puente Morandi que se desplomó al vacío... ...con todos los coches que había encima... ...hubo muchos niños huérfanos... ...y compusiste, lo, lo decías, solo un vacío... Sí, exacto. Eh, ...en el que contabas la tragedia. Vamos a tocarte el cuore... ...porque en 2014 publicas un, un single... ...que es el que hemos oído al principio... En el que cantabas junto a Marina Peroni, sí. eh, tu compañera sentimental desde hace ya años, que está aquí con nosotros, aunque no ha hablado, y a la que. Eh, mm, es una balada romántica que hablaba de vuestra historia de amor. Al hipervolari, alas por volar. Tú eres un romántico empedernido, ¿no? Sí, soy así de natura, yo no sé por qué, <laughs> soy, soy nacido así. E eh, eh, fortunatamente che sono nato così perché questo romanticismo mi ha, ha dato la possibilità di scrivere e di comporre canzoni romantiche che hanno incontrato molto il eh, stesso romanticismo eh, nel mondo. Perché vuol dire che moltissima gente nel mondo è romantica come lo so io, perché se no non incontrava tutto questo. Sì. Sí. Y, y en este romanticismo he encontrado también Marina y con ella he escrito esta canción Alas es, a las para volar no es estado muy difícil de escribirla porque en, en la palabra en la letra que está en la canción son las mismas cosas que nos decíamos que nos decimos eh, todos los días eh, un poquito está claro el miedo de dos personas que están distintas de edad porque yo tengo unos algunos? cuantos años menos, menos de ella eh, siempre lo digo eh, eh, Nada, eh, pero una decena sí, de años sí, sí. menos bueno he dicho que estábamos lo habíamos escuchado al principio no el que estábamos escuchando era nuestro tiempo una canción compuesta por ti en colaboración también con Marina sí. y eh, ponnosla, la tienes a mano Pónosla un segundito que escuchemos unas notas Inspiramos felicidad. Bueno, en estos últimos años, Marina. Es un optimista, ¿eh? Sí. Eh, Marina Perón y tú recorréis el mundo con los temas de siempre y con nuevas composiciones. En 2019 disteis un concierto en Elche, otro en Madrid y llegó 2020 y todo se acabó. Sí. Pero habéis vuelto porque vais a dar tres conciertos en España. A ver, cuéntanos qué fechas son, ¿Qué, eh, dónde lo vais a hacer. El primero en Valencia, el 7. En el Teatro Olimpia, y después el 12 en uh, uh, Valladolid, y después uh, aquí en Madrid, el, uh, el 15, el día después de Los Enamorados. A ver, ayer, eh, pero un oyentes, eh, ¿nos eh? puedes poner la foto de los, de los carteles? Ah, está puesta, muy bien. Eh, sí. Es que me, di no, me dicen que está puesta la, fo la foto de los carteles para que la gente lo pueda ver. Ah, Perdona perfecto, que te he cortado. perfecto no no que eh, dice que después del día de los enamorados sí, es el concierto por favor sí, sí. queridos eh, pero oyentes el 14, todo pero... el mundo a ir a este concierto de pero y Jacobi ahora y ahora me voy a celebrar. hacer yo el romántico pero el día de los enamorados no es todos los días bueno hombre igual para ti que eres un romántico empedernido como no, Sandro pero va, para la va. gente de a pie y normal pues norm, pues no es el día 14. no soy nada romántico <laughs> y me gustaría eh, pero es que no, es que no me... Pero bueno, este, este, año, este año, el día 14, estoy aquí, porque el día ya so, el 14 estará, estaré ya en Madrid, y quindi para respirar el área de la, del amor en Madrid. Por supuesto que aquí hay mucho amor ¿eh? que respirar. ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar, Sandro, en los conciertos quienes asistan? ¿Y ¿Hay alguna sorpresa que se pueda decir? No lo sé. Canción. Si lo nuevas, dice ya no sorpresa. Novedad? Bueno, la, pues, la Novedad. La novedad. sorpresa. Sí, no. Bien. La novedad más grande es esta canción nueva a nuestro tiempo, con las ganas que tenemos de cantarla, porque es el empezo de una nueva vida para todos, ¿no? Uh -huh. La esperanza de dejarnos detrás detrás lo que ha pasado y, y mirar al futuro en un modo mejor. Esa es la novedad absoluta. Y después son dos horas de música en alegría con la, eh, la, la gente que, como has hecho ya hace dos años atrás, que canta del empezo al final, que canta conmigo y eh, que canta con nosotros, con Marina, conmigo, con los músicos que vienen también ellos de Italia. Eh, es una felicidad increíble porque... Eh, quien no conoce muchas palabras de, de mis canciones, quien no conoce todas, no es un problema porque detrás de mí siempre en alguna canción están las palabras. quindi Puede cantar ¿no? sin, sin problema. Y, y, y también el repertorio que tengo es un repertorio muy alegre porque sí, están canciones seguro que han hecho historia como... Señora mía, o el jardín, o amor te vaya, que son baladas. Pero están muchas canciones movidas, están muchas canciones alegres, uh -huh. donde la gente. Para bailar. Baila, ah, sí, se mueve, claro baila, sí. canta tranquilamente. Porque supongo que la gente, eh, de alguna forma, te pide que sigas cantando todas esas canciones que te, te hicieron famoso, ¿no? Sí, Con no las se que puede no hacerlo. No se puede. Yo he intentado una vez más. No, no has hecho bien, o sea, no. no terminó bien, no, no terminó no bien la cosa. Bien, no, no. Cuéntanos, Sandro, dónde o cómo se pueden comprar las entradas para tus tres conciertos en Valencia, o eso, Valladolid y Madrid. O eso nos, o lo, di nos lo dice. Eh, nuestra compañera, perdona, Susana Cañil, es que Anda, se me ha ido el, estamos, san ha ido hoy, el eh. santo al cielo. <laughs> Siéntate aquí un segundito, venga. Oye, abre este micro, por favor. Susana aquí es que Cañ estamos Susana, como en familia. Que, que sabes dónde, porque... Es muy importante eso, ¿eh? Porque si no vendimos billetes, la gente no hay viene. Que, efectivamente, hay, si que no vender, vendemos, hay que vender, hay que vender. Bueno, pues en las propias entradas, o sea, en las taquillas de los propios teatros, pero también en todas las plataformas, eh, bueno, pues destinadas a esto mismo, ¿no? Como Entradas.com, etcétera, etcétera. Todas estas que conocemos, por no hacer publicidad, ¿no? Pero sí. eh, que conocemos todo el mundo, ¿no? Con teclear en, en Google eh, Conciertos Sandro Jacobe, ya te sale toda una registra donde puedes Comprar el corte inglés, por supuesto, etcétera, etcétera. Pues te voy ya... a decir que es que yo creo que me ha, me ha traicionado el subconsciente porque te llamas como se llamaba mi primera pareja y no quise volver a saber nada de ella. Y yo creo que ahí ha habido una, una laguna y <laughs> no, haya habido un foro. No me salía el nombre. <laughs> ya, ya, te, te, Susana te malos oh, recuerdos. <laughs> Oye, ¿cómo se llama vuestra agencia? De... Star Events Internacional, uh -huh. las dos contes lo digo así para que todo el mundo lo entienda. Vale, y ahí, ahí también se puede ver información de los conciertos. Bueno, lo, colgo, lo cuelgo en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, estoy colgando ahora en tiempo real todas las entrevistas que vamos haciendo, incluida la vuestra que le estáis haciendo ahora, o sea que ahí toda la gente y por supuesto hay un número de teléfono en nuestra página de Facebook donde si alguien tiene algún cualquier duda, pues nos puede escribir y le contestamos. Pues vale. recordamos las tres ciudades que son afortunadas. Venga. ¿Eh? de tener estos conciertos de Sandro Jacobe, que son sí, eh. Valencia, Valladolid y Madrid. Así que, siete, queridos oyentes, a comprar Valencia, las entradas, el, por favor, el, y a celebrar el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. El 7 en Valencia, el 12 en Valladolid y el 15 en Madrid. Eh, sí, Olimpia de Valencia, Zorrilla de Valladolid, que lo gestiona Enrique Cornejo estuvo aquí en el programa y EDP Gran Vía. Pues nada, eh, esto se nos ha acabado. Mm, dinos por qué hay que ir a tu concierto. ¿Por qué tiene que ir la gente a, a verte al concierto? Porque, porque se aquí, lo va a pasar muy bien, pero dinoslo ese, tú en tus porque, palabras. Porque va a bailar y porque va a cantar y porque va porque a... Porque si vienes en Italia Julio Iglesias, yo me marcho a mirarlo. Si viene Miguel Bosé yo me marcho a mirarlo. Y quindi se viene Sandro Jacobi en España. La gente tiene que hay, andar a mirarlo. Porque, porque hay, por eso que hay que decir que... Espera, es, eh. y después está otra cosa importante. Que conmigo viene Marina. Ah, esa es la eso, más importante. Eso. Eh. Eso es. un, un saludo de un Marina. Saludo, sí, un saludo, por favor, Marina. Grande, un saludo. Buenos días, Hola, para querida. todos. Un beso grande, porque yo no hablo bien el español. Oh, y bien, yo no sé qué decir. Ya, sí que <laughs> habla, habla mejor de lo que ella dice. Equini, ¿eh? pues, pues, son, son razones muy importantes. ¿no? Pues, yo, claro. Marina, el, el músico, uh -huh. y después la, la posibilidad de. No, realmente, yo amo muchísimo ese país porque no es mi segunda patria. Segundo, yo digo siempre: es como la Italia. Yo me siento muy bien, me siento, me siento a casa cuando soy en España. Y, y, y no, pasa algunas veces mucho tiempo sin venir, pero cuando llego, eh, pienso que es. Me, me encuentro muy bien con la gente y, y so que está muchísima, muchísima gente que le gusta mis canciones, le gusta escuchar mis canciones en vivo. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Sandro Jacobe eh, Queríamos decir que lo has dicho tú, pero que te iba a acompañar Marina en los conciertos, o sea que es un, es un gran aliciente. Y recordamos, 7 de febrero en Teatro Olimpia de Valencia, 12 de febrero en Teatro Zorrilla de Valladolid, y 15 de febrero, 20-30 horas, en eh, Gran Vía de Madrid. Recuérdanos, por favor, dónde comprar las entradas. Pues, eh, como bien he dicho, en todas las saquillas de los, de los teatros y en las plataformas habituales eh, donde cada uno puede comprar las entradas. Pues muchas gracias, Sandro, muchas gracias, Marina, y muchas gracias, Susana Cañil. <laughs> Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy. En esta mañana tan musical y que nos vamos súper contentos, yo, bueno, bailando. Gracias. Pues esto ha sido todo, amigos escuchantes, videntes eh, por streaming y Tedeteros Canarios. Recuérdanos, por favor, quienes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Vaya, estoy espeso. Pues Fernando, hoy nos han acompañado Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, con quien hemos hablado de seguridad ciudadana y de la Policía Nacional, por supuesto, y Sandro Jacobé, cantante y compositor italiano, que está en Madrid porque ha venido a dar tres conciertos. Lo volvemos a decir otra vez: Valencia, Valladolid y Madrid a partir del día 7 de este mes. Dos entrevistas muy interesantes, pero hemos llegado al... Ya tenéis suficiente por hoy, que lo poco agrada y lo mucho cansa. Volvemos la semana que viene. <laughs> Volvemos, queridos oyentes, la semana que viene. Esto fue Diario Salir Anoche Tuve Un Sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, y con Pedro Rodríguez pilotando la nave radiofónica y televisiva. Bueno, ya sabéis que además de todas las emisoras, ahora también estamos en la televisión canaria. Gracias a todos, invitados y a quienes nos, veis y nos escucháis, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora, saludos cordiales.